Dar las gracias, por supuesto, a la obra social y a Centrevit por ceder sus instalaciones. Y ya sin más, también, que tengo apuntado. Agradecimientos a Coworking Spain, que nos ha dado mucha publicidad del evento, a Comunidad Coworking, a Zaintic, a Tria Service, a Pyme, a Joves Empresaris, Cámara de Comercio, IBIT.org, Bafna Formación y a Tapa Mayor. Y bueno, como comentábamos antes, la idea que surgió tomando un café con César, pues ha acabado en este primer evento de coworking. Mucha gente igual le suena la palabra, el palabra de coworking. La verdad que mucha gente lo relaciona con un compartir un espacio físico, pero lo importante es, más que lo físico, las ideas, el valor. ¿Y cómo nace esta película? Bueno, esta película nace pues hace poco, ¿no? ¿Qué fue? ¿En enero? Sí, a finales de enero, pues Miguel Ángel, que es un alumno mío en el posgrado de entrenamiento, entre comillas, coaching y formación organizacional de la Fundación Universitat de las Illes Balears, en la que soy codirector junto con Miquel Oliver, pues apareció Miguel y me dijo, mira, es que hay un grupo de empresas que queremos hacer un evento. Me hablaban entonces de networking, ¿no? Para intercambiar tarjetas, para hacer temas de comercio, para buscar posibilidades comerciales, etc. Y entonces habíamos pensado pues aprovechar que tú has hecho, escribiste un libro, el método Tangram, y entonces pues hacer una presentación de este libro en Inca y ver qué podemos hacer y tal. Y les dije, esperaos un momento, porque el método Tangram lo presenté en el año 2010, y como siga presentándolo, voy a tener 54 años y voy a seguir presentando el método Tangram en Inca. Entonces no tenía sentido. Y además estaba acabando un libro sobre coworking, sobre la experiencia de Tabit. ¿Vale? Sobre la experiencia de Tabit, tío, que ha sido un poco de revulsivo a toda esta película, ¿no? Dice, así que, bueno, pues decidimos ponernos en contacto y empezar sobre la marcha. ¿En qué consiste el tema? Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va la película Coworking, compartir para crecer? Esta es una historia de fracasos y una historia de éxitos. Me explico. Yo soy uno de esos empresarios españoles, ¿no? Que a los que le iban muy bien las cosas en el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y que en el año 2010, pues, en mi caso, en el campo de recursos humanos, la crisis nos llegó con un poco más de tardanza. Los primeros en pasarlo mal fueron, me acuerdo, las empresas industriales, sobre todo en la zona franca de Barcelona. Yo soy de Barcelona. Y recuerdo cómo, bueno, pues iba cerrando Nissan, iba cerrando todo empresas de automovilismo, etc. Hubo toda aquella crisis, no sé si la recordáis, en los periódicos, etc. Luego empezaron a tocarse otros sectores, industrial, alimentario, etc. Tal, y uno de los últimos en ser tocados pues fue todo lo que es el tema de la formación, ¿no? Y el tema de la selección. Mucho más el tema de selección quizás que de formación. De hecho, yo recuerdo cómo se iban cerrando empresas de headhunter. Claro, si la gente no contrata, pues las empresas de selección no pasan mal, ¿no? Bueno, yo entonces estaba en Barcelona, tenía un despacho en la calle Diagonal, tenía 7 trabajadores directos que dependían de mí, 7 familias, y podría decir que habían como 7 personas más que indirectamente pues también vivían de la empresa. Y bueno, me acuerdo que en aquel entonces, ¿no? Pues cualquier cosa que contaras más o menos pues funcionaba, que es decir, no había que ser muy listo, ¿vale? Y sin tener grandes conocimientos de gestión contable ni de estrategia empresarial, pues podías montar una empresa y más o menos funcionar, ¿sí? Más o menos ibas pagando tu IVA, etcétera, tu IRPF, tus impuestos, y bueno, ibas tirando porque había ganas de comprar, ¿no? Y había ganas de consumir y bueno, pues las cosas funcionaban. Pero bueno, a mí me tocó también la crisis, ¿no? Me tocó la crisis y coincidió con el nacimiento de mi hija, ¿vale? Fue un momento agridulce, ¿no? O sea, el momento más feliz de tu vida, bueno, en este caso, el momento más feliz de mi vida, ¿no? El nacer mi pequeña, ¿no? Y a la vez ver cómo, bueno, pues todo lo que has estado montando durante los últimos años, como que, bueno, que tienes que ir poniendo parches y parches y parches y parches y parches de manera. Además, yo no soy las multinacionales, pero en las pymes las cosas se viven de una forma muy directa, ¿no? Entonces despedir a una persona no nos gusta ninguno, ¿no?
porque es una persona con la que convivimos durante todos los días, y además es Pepe, es María, es José, que son amigos tuyos desde el principio. Quizás también por eso, pues bueno, te sigues endeudando o sigues intentando tirar hasta el final, ¿no? Hasta el último segundo para intentar que eso pues resucite, ¿no? Pero no funciona, ¿no? Coincidió también con que, bueno, una empresa de Baleares, pues, con la que llevaba muchos años trabajando, pues me planteó pues un proyecto muy fuerte que implicaba estar cada vez más aquí, ¿no? Como mi mujer es gallega y yo soy catalán, pues, y los dos estábamos enamorados de Mallorca, pues decidimos venir aquí y tener aquí a nuestra hija, ¿no? Y claro, nos encontramos un poco con que desapareció esa empresa, o digamos que desapareció la necesidad. Estábamos aquí, bueno, os podéis imaginar un poco la película. Y en aquel entonces decir, bueno, necesitaba salir físicamente de casa, los que tenéis bebés, pues sabéis de qué hablo, ¿no? Esto de conciliar la vida laboral y familiar está muy bien, pero con un bebé con 2 meses llorando constantemente, porque es normal, no tiene que llorar, dice, pues no se puede trabajar, ¿no? Entonces necesitaba psicológicamente salir de casa. Y empecé a buscar espacios en Palma, ¿no? Y entre los espacios que empecé a buscar en Palma y a encontrar, pues al final conseguí encontrar lo que yo estaba buscando. Claro, yo no necesitaba un despacho de 200 metros cuadrados, porque lo que necesitaba era yo salir a trabajar, yo. Yo como mucho, pues como todo consultor, tenemos un portátil, 4 tarjetas, un móvil y poca cosa más. Es decir, la infraestructura es bastante pequeña. Hasta que encontré, pues en el Parvit de Palma, pues que estaba montando un espacio llamado de coworking. Yo, en el año 2010, creo que fue, sí, entré ahí a principios de 2011. A principios de 2011 yo os aseguro que no sabía qué era esto del coworking. O sea, no lo había oído en mi vida, ¿de acuerdo? Pero me pareció, bueno, pues una idea interesante, ¿no? Pues diferentes personas, de hecho, luego me di cuenta que ya había hecho otras veces, pero no había puesto este nombre, ¿no? Diferentes personas, pues se sientan en despachos pequeños, ¿no? Y pues están ahí compartiendo costos. Bueno, en el caso del Parvit, compartiendo muy pocos costos, podemos decirlo, ¿no? Realmente es una oportunidad impresionante para empresas que necesitan pues reinventarse o para personas que necesitan un espacio para pensar su próximo negocio, ¿no? Porque los costos son absolutamente irrisorios con los servicios que se ofrecen, ¿no? Así que dije, bueno, presenté el proyecto, pues parece que les interesó y tal, y empecé a estar allá. Los primeros meses la verdad es que no me enteré de la película. Yo estaba ahí, iba todas las mañanas, bueno, al final pues sí, empiezas a hablar con el que tienes al lado, con el otro, sí. Si eres una persona más o menos dicharachera, pues bien, ¿no? Porque bueno, los que somos pues, más extrovertidos, pues siempre pues, nos gusta hablar con la gente y tal, y hacer un café y tal, pero bueno, poca cosa más. Al final era un espacio físico en el que estaba ahí. Entonces coincidió con que tenía que dar un curso de networking en Menorca. Y ahí empieza toda esta película. Porque el lema de mi empresa, de Omnium, reza formar para transformar. Y me estaba dando cuenta que estaba haciendo cosas, pero realmente no estaba transformando nada. Quiero decir, muchos de los cursos a los que estamos acostumbrados pues son cursos en los que si el consultor más o menos es divertido, pues acabas muy motivado. Pero luego la aplicación práctica muchas veces es difícil, es muy difícil. Es más, a veces se convierte más en frustración de expectativas. Es así. Porque al final no encuentras el espacio, a lo mejor el cambio lo has hecho tú, pero no lo ha hecho la gente con la que estás trabajando. Y entonces a lo mejor yo he hecho un curso de liderazgo muy bueno, pero no puedo ponerlo en práctica porque el resto de trabajadores no lo han hecho, etcétera, etcétera. Y estaba dando ese curso de networking, lleva 2 días. Bueno, un curso de networking básicamente es intentar ver a los otros, vamos a hacer más por los otros, esta es la idea un poco de fondo del networking, de lo que te pidan, ¿no? Con la idea de que, en último término, si yo soy capaz de hacer más cosas por los demás, eso reinvertirá en mí, al final, ¿no? Lo que se ha hecho en los pueblos de toda la vida, ¿vale? A ti te piden, yo qué sé, cuando hablo de networker, hablo siempre de mi suegro, ¿vale? Mi suegro vive en una aldea, en Orense, y es una persona que, como las pocas personas que siguen viviendo en los pueblos, los que están fuera cuando vuelven, les preguntan cosas como, oye, ¿cuándo hay que plantar? O si se rompe la azada,
y esta fada, ¿me podrías decir dónde, no sé, dónde la puedo reparar, dónde puedo comprar otra, etcétera, tal? Y te das cuenta de que él, cuando explica las cosas a la gente, no les explica solo lo que le están pidiendo, sino que le dice, y además tienes que hablar con este otro que te va a echar una mano, y este otro y tal, no sé cuántos y tal. Eso es el networking, lo que se ha hecho en los pueblos de toda la vida. Y es porque tiene sentido. Pero el networking como idea, bueno, luego puedes trabajar algunas dinámicas que se van más a temas de ejercicios de ventas, etcétera, tal, pero realmente es esta la idea. Es decir, la puedes desarrollar mediante muchas más dinámicas, pero al final vamos a dar muchas vueltas más. Y era un curso que duraba 4 días. Digo, mira, lo puedes reconvertir en un curso de ventas, pero yo no me sentía bien conmigo mismo en esta película. Como era un curso que duraba 2 semanas, o sea, un fin de semana y otro fin de semana, y entre esos 2 fines de semana habían 15 días, pues volví a Palma. Este lo estaba haciendo en Menorca. Y en Palma, pues me sucedió una experiencia clásica de coworking que hasta entonces no había vivido. Tenía una compañera en el Parmit que era nutricionista. Y un día, haciendo un café, me dice, oye, César, tú tienes un método para cambiar actitudes, hábitos, tal, no sé cuántos, ¿vale? Características conductistas, tal. Dice, yo me dedico a temas de nutrición. ¿Por qué no hacemos un libro? En vez de un libro dirigido a adelgazar, pero en vez de hacer el enésimo libro de dietas, ¿por qué no hacemos un libro que esté orientado a cambiar los hábitos de una persona? ¿Cómo cambiar los hábitos de una persona para conseguir adelgazar, independientemente de las dietas? ¡Ostras! Y ahí es donde me di cuenta de la potencialidad. Si esa persona que estaba al lado mío no hubiera estado al lado mío, jamás se hubiera producido eso. Pero insisto, otra vez, claro, pero te das cuenta de algo muy importante y es, ostras, vale, de acuerdo, si no estuviera aquí, no se hubiera estado. Pero ¿qué pasa con la gente que no es extrovertida, que no va a hacer cafés con otros, que no tiene esa facilidad de trato? Y ahí es cuando dije, ostras, ¿por qué no hacemos algún tipo de taller, algún tipo de dinámica que estrese esas situaciones, que genere esas situaciones entre diferentes personas? Y fue cuando volví y les dije, chavales, el curso de networking se acabó. A partir de ahora continuamos el curso de coworking. Bueno, lo único que puedo deciros es que un día y medio después, que es lo que faltaba de curso, 16 personas y yo contábamos una empresa. Bueno, incluso dimos de alto la SL. Conseguimos generar un nuevo proyecto a partir de los proyectos que estaban presentes en ese momento, en esa situación. A mí me parece absolutamente mágico, no sé si me explico. No quiere decir ir en contra de mis proyectos, quiere decir, vamos a hacer algo nuevo, algo fresco, que no es A, que no es B, que no es C, pero que se nutre de A, B y C, que es algo nuevo, y que además revierte en A, en B y en C. No sé si me explico. Así que me di cuenta de que aquello se podía liar. Empecé a sistematizar ese tipo de dinámicas, las empecé a presentar en diferentes lugares y desde entonces ahora pues ya llevo 5 cursos, talleres de coworking hechos en Cataluña y el primero que empieza en mayo en Baleares. Pensando todo esto, dije, oye, quizás también podemos hacer más cosas. Y además esta experiencia, conforme iba haciendo cada uno de los talleres, iba viendo que iba creciendo, que cada vez había más dinámicas, que se podían hacer más cosas, dije, voy a coger todo esto y voy a escribirlo en un libro. Creo que esta experiencia no es solo buena para mí, sino para muchos empresarios que, como yo, han fracasado.